Sabido de que hay áreas del Estado en las cuales han sido despedidos compañeros y obviamente hemos tenido acceso a la circular que pedía una cantidad de cada compañero por cada secretaría. Vamos a ver si nos podemos comunicar con alguien de ATE Capital, posible, para que él nos dé un poco más. La productora acá, Jorge Janina, me está diciendo que no vamos a poder, porque obviamente el Nono también es un ser humano que labura, Nono Frondizi, Marcelo, un amigazo, compañero de muchísimos años, defensor de los trabajadores, y nadie puede decir nada de Nono Frondizi, que es la palabra autorizada. Ya lo vamos a tener en algún momento a Marcelo, a ver si podemos comunicarnos. Claudio Jacoy, que hace como uno, dos, tres, cuatro jueves que nos viene haciendo la pera, que queremos hablar con él. Sobre todo quería hablar con él por una foto que salió en Facebook. Vamos a ver si ahora la buscamos para leer. Creo que la tenemos que buscar en la Mujica, Edith, por favor, por favor, nuestra productora, donde el secretario de prensa, Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, pone una foto y en la cual le habla y le pregunta directamente a Claudio Jacoy, secretario de Derechos Humanos, sobre unos hechos concretos. Entonces, también nos interesaba hablar con Claudio Jacoy. Bueno, llamamos, alguien atendió el teléfono, no estaba él, estaba en el acto de madres. Vamos a tener que cambiar de día, porque los jueves vamos a encontrar a Claudio. No sé qué le pasa. Tiene mucha. Marcelo, Igual, buenas tardes. buenas tardes Emilio, buenas tardes a todos. Saludos a la gente que nos está escuchando, saludos a Sandra que debe estar ahí escuchando. Y por ahí hay algo que la gente ignora, ya que hablamos de Claudio Jacoy. No es la primera vez que se lo vincula a Claudio Jacoy, a pesar de que es el secretario de Derechos Humanos, con algún tipo de represión. Hace unos 4 o 5 años atrás, cuando recién empezó a inaugurar lo que es la UNDAD, no sé si vos te acordás que el edificio en ese momento lo compartían los chicos que ahora están en 12 de octubre, que son los que estudian las carreras vinculadas a la dirección de cine. Sí. Habido un problema grande con ellos porque los querían sacar, ellos no querían dejar el edificio. Y habían quedado el intendente Ferraresi, sí, lo habían esperado como para hacer un reclamo, visibilizar lo que ellos estaban pidiendo, y alguien pudo filmar cómo gente que en ese momento y todavía están con Claudio Jacoy en lo que es la Secretaría de Derechos Humanos, golpearon a los chicos y arengaban a otro grupo de gente a que hagan lo mismo y que los hagan callar. El video ese, las redes no tenían el alcance que tienen hoy, así que no fue un video que se viralizó, pero es un video que está y es un video que creo que se puede conseguir y bueno, será cuestión de buscarlo y analizarlo Sí, porque sí. pasó el tiempo y parece que esto es una costumbre de que cuando algo no agrada o algo parece inconveniente, no hay ningún problema en Mandamos los párrafos. reprimir, sí. Yo te leo, porque acá lo encontré, ¿no? A mí me preocupó porque yo a Claudio lo aprecio, es un compañero con el cual he compartido en algún momento, hasta que nos fuimos nosotros de la mesa de la memoria. Compartimos algunos momentos, y obviamente una persona que en su momento a mí me dio una mano cuando yo venía bastante mal, que me había quedado sin trabajo y todo lo demás. Y bueno, la idea de llamarlo y de que él dé su opinión era, yo acá hice 25/11/2016, Día Internacional de la Radicalización contra la Mujer, protesta de municipales contra Ferraresi y deja 8 heridos de bala de goma, diario Clarín. No, tampoco es muy confiable. Y bueno, y Daniel Ferro escribe esta carta. Claudio, todavía estamos esperando que emita su opinión en referencia a la represión policial que debimos soportar los trabajadores municipales de Avellaneda. Cuando en el Teatro Roma, ustedes, los funcionarios más nacionales y populares, nos marcaron para que la policía nos agreda. Y en la foto está el doctor Pablo Vera. No sabía que Pablo Vera era doctor. ¿Doctorado en qué? ¿Sabe? Mira, en realidad el tema de Pablo Vera es abogado. Ajá, no, Creo que por no, una costumbre a muchos abogados le dicen doctor, cuando en realidad no todos los abogados son doctores. hoy venimos hablando de ese tema, porque no sé si Es será igual tu que con los doctorado. médicos, Sí, Al no sé si médico se será le tu dice doctor doctorado. y generalmente son Bueno, médicos. vamos a ponerle. Una pena. Vos te autorreferenciás defensor de los derechos humanos, pero en la foto estás detrás de la línea policial junto al referente del Movimiento Vita, actual secretario de Gobierno de la Municipalidad de Avellaneda, doctor Pablo Vera, quien nos marca con el dedo acusador tal cual lo hacían los grupos de tarea de la peor época de nuestro país. Nunca mostraste tu reacción cuando el intendente más nacional y popular, Jorge Ferraresi, le ordena a sus súbditos, ustedes los funcionarios,
que aprieten a los trabajadores porque no se desafilien del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda y de la Obra Social. Les quitan las horas extras o las bonificaciones o lo trasladan o no les renuevan el contrato laboral. O si son cooperativistas los dejan sin trabajo, a pesar que les pagan, en muchos casos, apenas 3.500 pesos. ¿Sabés que el salario en Avellaneda es de 5.000? ¿Sabés que el déspota se niega a cumplir contra la ley 14.656, la que es de cumplimiento obligatorio porque es carga pública? El déspota calculo que será no problema, ¿no? Y estimo que sí. Igual, bueno, digamos que... Igual en este momento... Digamos que esto pasa porque hay... Sí. O sea, hay una corriente sindical en Avellaneda que está muy dividida. De Aversa. Claro, ellos consideraron que Aversa... De alguna manera. Después vamos a contar la vida de Garza. Sí, sí. Bueno, es muy interesante. Me interesa saber qué derechos humanos defendés, los de todos, sin distinción, o los que no colisionan con tu jefe y te dan la posibilidad de cobrar un buen sueldo. Tu jefe, que viene a ser el señor intendente Jorge Fraresi, ya fue sentenciado por la justicia de evasión. Por la justicia, por evasión de aportes a nuestra obra social. El capital que deberán pagar todos los vecinos de Avellaneda es de 24 millones de pesos. Aún faltan los intereses. Esto ocurrió porque quiere quebrar la obra social sin importar la necesidad de los trabajadores y sus familias, en donde existen casos graves de enfermedades de larga evolución, oncológico, VIH, niños con capacidades mentales y motrices reducidas. Contra este cuadro apunta el déspota. Con todos los puestos, y hay más para la próxima, ¿quién ejerce la violencia? ¿Quién utiliza el poder para maltratar? ¿Y vos? ¿Qué derechos humanos defender? Daniel Ferro, Secretario de Prensa, Comunicación y Cultura, Sindicato de Trabajadores Municipales de Argentina. ¿Por qué traje esto yo hoy? Porque vez pasada, cuando yo decía que estaba en contra y me oponía a la división de los trabajadores por parte de los dirigentes políticos que deberían ser compañeros, que cuando llegan a un puesto ejecutivo ya dejan de ser compañeros. Porque yo recuerdo que muchos de estos compañeros, yo para mí siguen siendo compañeros, tanto Pablo Vera como Jorge Ferraresi, como Claudio Sacco, siguen siendo compañeros con la responsabilidad que le ha dado el intendente para manejar un caso de derechos humanos, secretaría privada y demás. Pero no dejan de ser compañeros de aquellos que somos trabajadores y que por ahí integran el sindicato municipal. Y yo quería aclarar primero a muchos que me han escrito en mi Facebook, yo no soy trabajador municipal. Soy simplemente intento ser un comunicador social. Y cuando hay cuestiones de este tipo, me gusta que la gente sepa por qué vamos a pagar 24 millones de pesos más los intereses por algo que hizo mal el señor intendente. Eso por un lado, ¿no? El aumento del 30 y pico % en el impuesto municipal, calculo que parte de esa plata se tendrá que derivar para pagar porque ya la justicia sentenció. Pero independientemente de eso, lo que yo quería hablar con Claudio Sacco hoy, y que lamentablemente hace 4 jueves que quiero hablarlo, no es solamente el tema de qué está haciendo la serie. Porque yo, para quedar bien, diría, ¡ay, qué lindo! ¿Cómo se está haciendo? ¡Ah, recuperamos el infierno! ¡Ay, qué lindo! Pusimos baldosa. No, yo creo que va más allá el tema de la defensa de los derechos humanos. Estamos en momentos críticos del país, en los cuales mucha gente duerme en la calle, en los cuales mucha gente no tiene para comer. Uno que ha vivido y que lo ha vivido así, gracias a Dios, yo no he tenido para comer, pero gracias a Dios, dentro de ello una mano amiga luego sacó y me sacó del pozo. Pero quería preguntarle todo eso. Por ahí hay gente allegada a Claudio que piensa de que yo me voy a pelear con Claudio en el aire. No tengo por qué pelearme. Podemos tener diferencias políticas, podemos tener diferencias de dirigentes, podemos tener diferencias ideológicas en el fondo, porque yo vengo de un peronismo revolucionario, pero vengo de un peronismo real, ¿no? A buen entendedor, poca palabra. Y entonces, lo vamos a debatir, lo vamos a discutir, pero yo lo que quería hablar con él realmente era qué estaba pasando. ¿Qué estaba pasando en Avellaneda con los derechos humanos? ¿Qué estaba pasando en Avellaneda con la inseguridad, que también es parte de los derechos humanos? Porque hemos visto muchas veces que los pibes que vienen en motito por ahí son maltratados por la policía comunal y eso no llega a donde tiene que llegar. Queda ahí porque los pibes son pibes y obviamente se bancan ser maltratados y patoteados. Yo he visto un policía pegarle en los talones a un pibe con una motito que tenía atrás la caja para repartir, era un delivery, simplemente porque se le cantó las ganas. Y después el otro día también, yo no es que yo hago una apología o defiendo la adicción a la droga. La vez pasada había dos pibes fumándose un porro en una plaza y bueno,
y le terminaron pegando. Entonces me parece que no es ahí por donde pasa el tema. Entonces quería hablar con Claudio, porque también hoy por hoy los derechos humanos tienen que ser de todos, no solamente de un sector, y está bien que reivindiquemos a los compañeros más en esta fecha que tenemos de marcha de resistencia. Pero bueno, Claudio no puede comunicarse con nosotros últimamente. Yo he pedido para la próxima semana hablar con Daniel Ferro para que venga a la radio y nos explique. Así como yo defiendo a todos los trabajadores municipales, también defiendo a los trabajadores del Estado. Yo lo decía el otro día, o sea, a ver, si yo tengo que pensar en los compañeros que están siendo despedidos, porque están siendo despedidos, no son solamente lo de la primera instancia, sino esto, están siendo despedidos, maltratados, perseguidos, entonces ahí es donde debemos estar nosotros. Decimos que somos un programa diferente, somos un programa diferente. A ver, cuando a mí la vez pasada un estúpido me dijo, vos sos montonero, orgulloso de mi montonerismo, orgulloso, orgullosísimo de mis compañeros que dieron su vida por defender una patria diferente y ir en camino a la patria socialista. Y le pregunté, ¿y vos qué haces? Sos empleado municipal. Claro, pero no del lado de los buenos, de los otros. Entonces ahí es donde empieza la discusión. Y yo le decía, compañero, vos no dejás de ser un laburante, que tenés que cuidar hoy por hoy el pan de tu familia. Entonces tenés que aceptar lo que el intendente. Yo no voy a tratar a Jorge ni a déspota ni nada, porque Jorge es un tipo al que aprecio y por eso he recibido muchos palos, inclusive en la agrupación a la cual yo respondo. Así que bueno, y hablando de trabajadores municipales, hoy está en línea un compañero que para mí creo que es referente histórico de la lucha en contra de la explotación de los compañeros estatales. Obviamente yo lo admiro, conozco su historia, conozco la historia de su familia. Siempre nos encontramos, nos conocimos una vez en un viejo club Estrella Maldonado allá por Palermo, cuando un hijo de él, Galleguito, iba ahí, y nos conocimos, y ahí, bueno, fue una presentación media así, después nos hemos visto en algunas marchas, y es un tipo que realmente admiro y que le tengo total y absoluto respeto, y como dice mi mujer, ¿qué cara de sufrido tiene el compañero? Sí, es cierto, tiene cara de sufrido porque ha luchado y seguirá luchando hasta el último de su día. ¿Qué tal, Marcelo Nono Frondizi? ¿Cómo estás? Bien, va, bien, podemos decir bien, estamos. En esta última semana hemos recibido muchas notificaciones de compañeros que siguen siendo despedidos del Estado y obviamente queríamos preguntarte a vos en qué condiciones está hoy las conversaciones con el Estado para que no despidan compañeros o cuál es la realidad de esos compañeros que están siendo despedidos, perseguidos y obviamente apretados para que se vayan. Totalmente. Sí. Creo que es la primera vez que yo coincido en algo con Solá cuando dijo el otro día el niño bien, ¿no? No, no, sí, pero me costó reconocer que coincidía con Solá. Totalmente. Sí. Yo creo que, a ver, hay una cosa que a veces los que pasamos los 50 y pico coincidimos, ¿no? Hay un olorcito a rebelión popular, hay un olorcito a que el pueblo no se banca
el apriete de estos que han sido cómplices de la dictadura y que han sido cómplices de la desaparición de muchísimos compañeros, porque yo siempre digo, no son solamente los 30.000, sino los cientos de compañeros que han caído en combate luchando contra la oligarquía y en pos de la liberación nacional. Y... no lo dudo. Por ejemplo, una, la que no fue al retiro espiritual. Una. La otra, la que dice que haber sido montonera, que yo tengo que estar siempre diciendo a los compañeros, no, simplemente fue parte de una conducción de la Junta Provincial Regional en la que hubo muchos otros compañeros que también traicionaron. Pero bueno, ese es otro tema para hablar. Sí, o sea, arrancamos hablando del milagro de la prohibición de hablar por teléfono, o sea, que nosotros tenemos un compromiso absoluto con la lucha por la libertad de milagros. Ya está, ya está. Yo tengo 10, después de un rato en el programa voy a leer, sería si lo podés ver por Facebook, me encantaría, las 10 razones de la pesada herencia y también las 10 mentiras de la pesada herencia, porque están inaugurando obras que ellos han heredado de esa pesada herencia. Sí, compañero, sí. Exacto. Nada. Sí. Y seguir en la lucha. Sí, que es diferente. Marcelo, ¿te puedo pedir algo? Seguimos hablando en privado mientras me ponen la tanda. Seguimos hablando en privado y después volvemos al aire. ¿Puede ser? Si no, no es... Dale, dale, ahí va. No, no, no.
Sí, que creo. Creo que no nos enfrió ni siquiera el fin de semana largo. Los que nos quedamos en Buenos Aires nos quedamos simple y pura y precisamente para luchar. No nos quedamos para decir, bueno, estamos tranquilos. Yo creo que todos los dirigentes populares estuvieron dispuestos a pelear. Vos decías. Ya está, vos decías que hay una gran conciencia en compañeros de 40 años, aquellos que venimos ya con el lomo golpeado, ya tenemos en claro hacia dónde podemos ir, y en algún momento de la historia política reciente, muchos de nosotros estuvieron hasta casi enfrentados con los compañeros de la juventud, ¿no? Porque bueno, como todos, yo me acuerdo en los 70, para nosotros que éramos los hijos de la resistencia y éramos aquellos que habíamos decidido luchar con las armas simplemente por el hecho de la vuelta de Perón y que después fuimos los que nos fuimos de la plaza, nunca nos echaron, aclaro eso. Sí, porque siempre lo discutí con un abogado hace 48 horas lo discutía con un abogado. Claro, o sea, ya había todo un proyecto de un poco de separarnos de ese peronismo de la derecha, de López Rega, Isabel, bueno, y todo lo que había pasado ya desde Ezeiza, creo que nos marcó que nosotros éramos algo realmente extraño para ese peronismo con el cual no compartíamos. Pero sí veo que hay una gran conciencia de esa juventud con la que estuvimos enfrentados hasta hace poco tiempo, de empezar a conversar con nosotros y de empezar a escucharnos y a tomar nuestra mística. Yo siempre que pude hablar con ellos decía, o sea, nosotros empezamos como ustedes, siendo muchos, pero tuvimos una gran diferencia, tuvimos la capacidad de tener compañeros y dirigentes que nos formaron como cuadros políticos, después pasa por otro lado lo militar, pero que en definitiva fuimos parte importante de la historia. Escúchennos, porque nosotros no venimos por una banca, venimos simplemente por la misma lucha que nos dejaron los 30.000. Por esa lucha de liberación nacional, por esa lucha de justicia social. Y ahí es donde nos empezamos a poner de acuerdo hoy, cuando nos golpearon, cuando nos dolió y cuando nos dimos cuenta que el enemigo es el mismo, la oligarquía, obviamente aquellos que quieren destruir a los que menos tienen para esclavizar a los pobres y a los trabajadores. Exacto. No, 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 los persiguió por aciertos. Y si hemos cometido algún error, cuidarlos para que no les pase lo mismo. Marcelo, te agradezco enormemente, te aprecio muchísimo, te respeto muchísimo por tu lucha. Aquellos que vivimos allá en su momento en la zona norte, nos acordamos de otro, Frondizi y Diego Ruiz. Sí, que para nosotros fue un compañero importantísimo y nos recordamos siempre. Hace poco nos encontramos con algunos compañeros de Rincón de Milver. Y nos acordábamos de la misa que se hizo allá, que fue multitudinaria, donde estuvimos todos aquellos que éramos muy jovencitos, pero que aprendimos también de que fue otro gran compañero de lucha. Y me encanta y me alegra poder hoy estar conversando con vos. Me encanta verte en las marchas, me encanta saber de que sos un luchador y que vas a ser toda tu vida un luchador, porque creo que lo que más te tiene, mantiene joven y vivo, es eso, la lucha y la defensa de los compañeros. Así que te agradezco muchísimo. Te agradezco mucho, mucho la comunicación. Te dejo en privado con nuestra productora, mi compañera y amante y esposa, que está con mi hija muy pequeña en el brazo. Marcelo, cuando quieras, esta es tu radio. Cuando quieras, si algún día andás
por Dominico, venite un jueves, compartimos el piso y bueno, y no, nos encantaría mucho que en algún momento conversemos y si podés, te vengas para Avellaneda a dar una charla para los compañeros. Para mí sería importantísimo y sería realmente un honor, ¿no? Poder contar con vos. Barce, un abrazo grandote, saludo a la familia y bueno, y seguí en la lucha que es lo que nos alimenta todos los días. Bueno, fue Marcelo Nono Frondizi, un luchador eterno, eterno luchador y compañero realmente incuestionable. Bueno, seguimos con otro Marcelo. ¿Cómo anda? Ahora sí, Marcelo, el compañero del Tío Sindical, tiene que ver con nosotros, sobre todo porque no sabemos dónde está Matías Acurra, si está en Miami, en Jamaica, en Brasil. ¿Se habrá quedado en el retiro espiritual? ¿No le avisaron que vinieron? Y por ahí se quedó dormido. Capaz que está en retiro espiritual todavía, ¿no? Bueno, lo engañaron y le dijeron que era una cura de sueño. ¿Cómo estás, Marce? Bien, bueno. Bien, haciendo lo que uno le gusta, el contacto con la gente. Ayer estuve en la marcha que organizaron los vecinos del joven que asesinaron en el almacén este que robaron. Sí. Estar ahí, estar en el lugar, siempre te hace escuchar. El reclamo genuino, ¿no?, de la gente, los temores, las quejas, todos coincidían en achacar culpas a lo que es la presencia del municipio, ¿no? O sea, si bien ellos critican que la policía por ahí no está dando la respuesta adecuada en lo que es la prevención, ven una ausencia de parte del municipio, algunos incluso, y esto no es lo que es el barrio de Sarandí, denuncian que debajo de lo que es la estación y debajo del viaducto hay delincuentes que generalmente reciben asistencia de parte del municipio, reciben asistencia de algunos concejales. Cuando, como en este caso, se habla de motochorros, muchos de los motochorros la gente los tiene identificados con alguno de los clubes de la zona. Entonces son temas. Es un tema con eso. Son temas que todavía no han dado respuesta. La gente, digamos que con el dolor y la bronca, cada vez se anima a hablar un poco más. Había bastante gente, yo pensé que iba a ir menos gente, lo cual demuestra de que hay un interés y una preocupación de la gente de ir a hacer el reclamo. Tengo una pregunta. Vos que estás en la calle, que sabés que te movés permanentemente, que como buen periodista, yo siempre digo lo mismo, es uno de los periodistas que yo más confianza tengo. Yo ayer, o antes, ayer te llamé por dos incendios, uno en el Fortín, otro en Jardín. ¿Está? Entre ese tiempo también hubo un par de robos en la zona de Cachino. ¿Qué está pasando en Avellaneda con la inseguridad? O sea, a ver, independientemente de lo que la gente diga, independientemente de este chico muerto, ¿liberaron la zona de Avellaneda? Creo que la gente utiliza a veces la palabra liberar de manera errónea. Acá lo que hay es, primero, para liberar la zona, cuando se hablaba de zona liberada, será generalmente para hacer un operativo militar donde se le ordenaba a las fuerzas de seguridad no intervenir porque los militares ocupaban el lugar ese y no se podía intervenir. Hoy en día no hay una orden expresa. Lo que sí hay, y la gente esto, yo lo he publicado incluso en el muro, que digo, dejémonos de ser hipócritas, por lo menos en lo que es Avellaneda. En cada barrio cada uno sabe quién es el que vende droga, quién es el delincuente, quién es el que anda robando una moto. Y también cada barrio sabe que muchas de estas personas, uno después los encuentra obteniendo algún favor de parte de políticos locales. Y cuando digo políticos locales, o sea, patotas tienen algunos todos. Algunos dirigentes futbolísticos me enteré ayer. Algunos dirigentes de fútbol que también tienen esa dirigentes misma de fútbol, muchos. ¿Pero por qué? Porque desde hace muchos años hay toda una vinculación entre lo que es la política, los clubes. Cuando digo clubes no son solamente los clubes, a ver, para que la gente entienda. No es Arsenal, Racing, Independiente. Hay clubes de barrio que manejan un presupuesto que nadie lo puede explicar, con autoridades que nadie eligió. Y ahora incluso también uno se encuentra
de que aparentemente va a haber una cuota extraordinaria que van a tener que pagar los vecinos para financiar el sostenimiento de los clubes. En esto, a la fecha, nadie investigó nada, nadie dice nada, pero hay toda una mano media rara. ¿Pero por qué no se investiga? ¿Cuál es, o sea, dónde se corta la investigación o hasta dónde pueden investigar? Es que en realidad nunca empezaron a investigar. ¿Pero ese por es alguna el orden especial? Porque convengamos que la policía, al menos yo veo en Avellaneda, la policía camina, está... Lo que pasa es que acá para empezar a investigar lo que es los clubes de barrio, más que una investigación penal de oficio, la policía debería investigar a raíz de alguna denuncia, no porque no haya delitos penales. El tema está que, no sé si vos estás al tanto, pero lo que es la asociación de clubes, que funciona acá en la Avenida Mitre, en Domínico, está manejada por funcionarios municipales. Está creada por funcionarios municipales e incluso tiene el absurdo de que las personas que manejan esa asociación han también creado una fábrica lícita, que está inscripta, publicada en el boletín oficial. Pero ¿dónde viene la irregularidad? Hay algo que son las incompatibilidades. Esta gente, como funcionarios, ¿qué hicieron? ¿Están vinculados a los clubes? Crearon una fábrica donde fabrican indumentaria deportiva. ¿Que le venden después? ¿A quién le venden? A los clubes que ellos dicen representar, pero también al municipio. Siendo empleados municipales, claro, también para todos los lugares. ¿En esa empresa figuran los empleados municipales que le venden al municipio? Claro. Hay que denunciarlo. Y sí, uno es muy conocido, es una persona que tiene un apellido que la gente lo va a ubicar enseguida, que es Claudio Real. Ajá, sí, sí. Una persona que... Nada que ver con Jorge. ¿Con qué Jorge? Con Jorge Real. Nada. Son primos. ¿Son a pesar primos? De que el Jorge Real de la televisión lo niega. Lo niega porque siente vergüenza, porque digamos que esta persona tuvo algunos problemas legales en su momento que lo llevaron a pasar un tiempo en Devoto, entonces el otro Jorge Real se quiso despegar un poco de esa situación. O sea, convengamos que no sé cuál de los dos peor, ¿eh? Porque uno vive de cierta cosa y el otro también de la extorsión artística. Algunos... No, pero como es una cuestión de familia, cada uno sabe por qué niega al otro o no. Y otro de los funcionarios... que también forma parte de este grupo, es un funcionario de apellido Font, que vos por ahí lo habrás escuchado nombrar en algún momento, que también todo es muy raro, ¿no? Porque todos ellos estaban con Batafarano y en algún momento hubo un cortocircuito entre todos ellos y se fueron acusando, denunciando, peleando. ¿Pelea de socios, decís vos? No sé si pelea de socios, pero había ahí una peleita, creo que no daban bien los números o había algún tema que pasaba por ahí. Bueno, pero que roba un ladrón. Bueno, no quiero decir que nadie sea ladrón, pero bueno, obviamente. Y en todo esto, el intendente tiene cierta responsabilidad, porque sabemos que una de las cosas que más le gusta al intendente es visitar centros de jubilados y clubes de barrio. De hecho, a mí me consta de haber escuchado a Batafarán una vez quejarse de que Jorge le había dado la orden de bajar una X cantidad de dinero a un club, porque en ese club los profesores de taekwondo eran profesores de los hijos de él. Y que era un disparate porque no daban los números y le dijo, bueno, no sé, es tu problema, arreglátelo, le sacarás a algún club o no. ¿Dentro de ese presupuesto está el Centro Cultural Juan Azurduy? Dentro de ese presupuesto estimo que debe estar, porque todos, cuando uno se pregunta qué presupuesto maneja ese lugar, todos apuntan a Mauro Batafarán. Sí, sí, sí. Mauro Batafarano, cuando uno llama, la secretaria dice, sí, está al tanto, se va a comunicar. A vos te extraña que Jacoy en un mes y medio no conteste. Bueno, yo hace 2 años estoy esperando el llamado de Mauro. Dejé de insistir porque la verdad parecía ya un chiste que uno llame y que le digan siempre lo mismo. Con lo cual no tiene interés. Es, o sea, como que se te recaliente todos los jueves el motor. No, porque la verdad que uno, a ver, con la experiencia uno ya sabe. Mi amigo Matías Ascurra se le recalentó el motor. Menos mal que él reconoce que por rata no cambió el radiador y le pasó lo que le pasó. Ah, pero esas camionetas tienen esos problemas. Bueno, sí, porque el jueves pasado cambió toda la manguera. Él mismo, palabra de él, por rata. Él cambió las mangueras. Claro, y por rata no cambió el radiador, lo emparchó y se lo terminó rompiendo. Merecido, Matías, merecido. Sí, hay que darle de comer al mecánico de vez en cuando. Claro.
Ahora, yo te hago. La última puede ser un canje. Sí, puede hacerlo, hacemos una propaganda a algún mecánico acá y no hay problema. Lo que yo te preguntaba con respecto a Juan Azurduy, ¿por qué? ¿Cómo se fue otra vez la hora? ¿Por qué el día 3 hicieron una feria artesanal donde había tres puestos? Sí, ese es un tema que tendríamos que dedicarle más tiempo porque no son los únicos. Parece que en la necesidad hay gente que encuentra el negocio perfecto. Sí, y sí. Siempre que mejor que al pobre, pues la verdad que el emprendedor generalmente es pobre si no tendría un local, sí. Cargarlo con esto de que tiene que gastar hasta el último peso con la esperanza de por ahí pasar estos meses que son complicados, con el riesgo de que por ahí el emprendimiento no funcione, con el riesgo de quedar pegado a una agrupación política con la cual por ahí no lo une nada ideológicamente. Yo creo que si van a hacer las cosas tendrían que dejar las banderas de lado y sería mucho más respetuoso. Y sería mejor que la gente elija ser de la Cámpora o no, sí, porque le reconocen lo que hicieron, que no que decirle, bueno, mira, yo te doy esta mesita, vos vendé, pero te pongo atrás una bandera de la Cámpora, te saco una foto con el verso y la mentira de que estoy difundiendo Totalmente. El emprendimiento, cuando en realidad lo que ellos están haciendo es armar carpetas, armar informes, donde se vea el trabajo político que hacen. Que es mentira, pues eso no es hacer trabajo político, eso es jugar con la necesidad de la gente. Vos sos de Harley, ¿sí? ¿No? Yo nací en Harley y vivo en Harley. ¿Cuánto sabes del Centro Cultural Juan Azurduy? Lo conocí por los escándalos. Bueno, nosotros estamos a 4 cuadras. Nosotros en su momento nos bancamos de que nos patotee la policía, todo lo que pasó en la historia. Bancamos que esta chica, nunca me acuerdo cómo se llama, nos dijese que somos corruptos porque no consumimos. Claro, nosotros fuimos con mi compañía el día 3. Había 3 puestos. Los cuales no podías comprar nada, y una batería. Después a la noche hubo un espectáculo, yo que no sé quién lo autoriza, no importa. Ahora, ¿cómo pueden hacer esos chicos para que la gente les dé un poquito de atención? Llegando a la gente, tratando de ver cuál es el problema. Ahora, si yo quiero ir a tu casa y me pongo la remera de tal o cual agrupación, no hablo de ninguna en especial, no sabes la historia. Voy a chocar con vos, porque por ahí vos no pensás como yo. Ahora, si yo voy como vecino de un centro cultural y te voy y te pregunto, a ver, ¿qué te interesaría poner a vos en el centro cultural? ¿O qué te interesaría hacer en el centro cultural? No, primero te preguntan de dónde sos. Yo tengo la entrada prohibida simplemente por ser integrante de una agrupación. Igual tienen un problema ellos. La gente en Harley generalmente es gente de clase media para abajo. Que se cree de clase media para alta en algunos lugares. Pero ¿sabes qué pasa? Hay una biblioteca sobre la calle de la Serna, antes de llegar a Florencio Varela, que también, una biblioteca que desde que yo tengo memoria, creo que nada más ingresan los que están ahí, porque no he visto nunca un vecino ir a leer, ir a pedir un libro, nada. Y sin embargo, ellos consiguieron a través de una vecina, que es empleada del municipio, un subsidio para lo que es el lugar importante mensual. Sí. Que esta vecina se encarga, como está cerca del intendente, de que todos los meses el cheque salga. Llega, y lo curioso... ¿Llega la cifra del cheque? Llega, pero ¿sabes qué lo curioso? La vecina, que es empleada municipal y que vos mismo decías el básico es bajo, pasó de ser una chica, que todos la conocemos porque somos del barrio, de una condición humilde. Se compró una casa en un country con pileta de natación, cambió 4 veces el auto en un año. Bien. Y estamos hablando de autos de alta gama, no cualquier cosa. Así que se ve que los sueldos en el municipio lo que se pretende, pero las horas extras deben ser muy buenas. Sí, depende de qué sindicato perteneces. Sí, no sé, la verdad, este tipo de cosas... Que viene, ojalá podamos traer aquí en el sindicato. Este tipo de cosas son lo que daña la imagen y lo que le jode a la gente. Y bueno, y tenemos tantas cosas para hablar del municipio, se nos va el tiempo. Yo quería más o menos hablar un poquito, Marce, disculpa que te corte, tenemos todo el jueves que viene, de las 10 obras que hizo la gestión kirchnerista y se adjudicó Macri. A Macri le quedó la pesada herencia de 2 plantas de saneamiento de Marcos Paz, obra iniciada en 2013 con 64 millones de pesos, que inauguró la gobernadora Vidal, me voy a poner los anteojos porque no veo nada, el Río Davia, se empezó en 2011 una parte y en 2013 se culmina.
la ampliación del puerto de Buenos Aires, que se inició en 2014, la construcción de jardines de primera infancia, que se inició en el 2015, la renovación del Belgrano Cargas, que se inició en el 2011, ya estaba finalizada cuando asumió Mauricio Macri, la planta de afluente de Lanús, que se inició en el 2015, la remodelación de estaciones que lo había hecho la gestión de remodelación de estaciones de trenes, ¿no? Que lo había hecho la gestión Randazzo, y el soterramiento Ferrocarril Sarmiento, que se había iniciado en 2012. Estas 10 obras fueron parte de la pesada herencia que inauguró hipócritamente Macri. Entonces, yo creo que es hora de que empecemos a sacar la careta y entendamos. Hasta ahora, en un año, no han hecho nada, nada. Y todo lo que han inaugurado es parte de esa pesada herencia que ellos viven diciendo que tiene la culpa de que los pobres no puedan comer. Ahora, yo pregunto, si antes se robaba tanta plata, esto sin hacer kirchnerismo, porque todo el mundo sabe que yo con Cristina tengo mis intereses. Creo que no le importa igual a Cristina. Si durante todo este tiempo del gobierno nacional y popular se pudo comer, se pudo vivir, se pudo progresar, yo hago una pregunta. ¿Por qué ahora que viene un gobierno que no roba, que no es corrupto, que es blanco y puro, como dijo la compañera locutora, estamos tan mal? Simplemente digo eso, para que se den cuenta que a veces tenemos que no solamente escuchar lo que nos dicen, sino también analizar lo que está pasando. Entonces, igual creo que en lo que vos planteás, no es, para mí, no es tan grave que se arrobe obras que no iniciaron o que nada más cortaron la cinta para inaugurar, sino que para mí es más grave que lo que ellos criticaron como negocios, focos de corrupción, lo terminaron. Ellos los continúan y los duplican. Claro, y no quiero nombrarlo, las viviendas hechas por la Tupac Amaru en Salta, que también han sido entregadas por el gobernador Morales, muchas cosas que nosotros vemos. No, que Marcia, resultó que un valijero es un concejal de ellos. Te agradezco mucho la presencia, como todos los jueves que podés venir, te agradecemos porque realmente sos un referente del periodismo en Avellaneda y aledaños. Y sabemos que sos, como siempre digo, uno de los pocos que no se dejan comprar por la pauta municipal. Así que agradecido que estés y agradecido soy yo. Contento de compartir con vos el espacio. Voy a leer solamente un cachito. Se viene la marcha de la resistencia, obviamente, en la cual nosotros vamos a estar. Porque son 30.000, porque no hubo dos demonios, porque fue un genocidio cometido por el Estado terrorista, porque los derechos humanos se convirtieron en política de Estado y nunca aceptaremos un paso atrás. Porque ya no pueden tapar la verdad que incluye a los responsables civiles que intentan proteger, porque si detienen la justicia cometen nuevamente un crimen. Y porque ellos no pelearon para que se entregue el país. Se lo endeude por generaciones, se expulse y hambrea a los trabajadores quitándoles derechos esenciales. Se destruya la industria, se llame mentira a la vida digna que ganamos y para que haya nuevamente perseguidos o presos políticos. Para que podamos seguir viviendo en la sociedad en paz, para que aquellos que hemos sido víctimas de la represión y genocidio del 76 en adelante con cómplices que hoy gobiernan el país, porque pedimos que tengamos memoria, que busquemos la verdad y que obviamente exijamos justicia por cada uno de esos compañeros, nosotros vamos a estar en la marcha de la resistencia porque somos parte de esa generación que luchó por un país frente, por un país con justicia social, por un país con independencia económica, pero por sobre todo por un país con un socialismo nacional que lamentablemente destruyeron toda una generación para que no pudiese llegar. Por ellos, por nosotros, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por la lucha permanente y diaria es que vamos a estar y nunca vamos a dar un paso atrás. Todos a la marcha de resistencia. Muchas gracias, hasta la próxima vez.